Bueno, vamos a hacer la tirada de Tauro. Tauro soltero. Vamos a ver por los Tauros solteros cómo le va. Tauros solteros. Tauros solteros. ¿Cómo les va? En este año 2022. ¿Cómo les va a los Tauros solteros? En este año 2022. Bueno. Estás esperando algo o quieres hacer algo y te has detenido. Aquí sale como que te vas a ir de una relación o te fuiste de una relación. También dice que o te fuiste de un trabajo, de una casa. Viene, posiblemente hayas asistido o vas a asistir a una fiestecita chiquita, no una fiesta grande. También es posible que te asocies a lo que es un negocio. Posible algo venga, alguien venga a donde estás tú o tú vayas a donde está alguien para hacer un negocio entre ambos, ¿no? Va a ser próspero. También dice que como que no aguantaste algo que te hicieron o algo que tú hiciste. A mí me parece que eres tú él o la que está protestando. Aquí viene un amor muy bonito, posible de alma gemela, y también hay una persona de más de 30 años haciéndote mucho daño, corazón, ¿oíste? También dice que posible te critiquen en el trabajo. Eso es envidia, ¿oíste? Porque si tal vez tú haces todo tan bien, tan detalladamente bien, y los demás no lo pueden hacer porque no saben o porque no quieren, entonces es posible que te critiquen y te digan cosas. Pero mira, échatelo todo a la espalda, porque eso es envidia, totalmente envidia. También dice que te vas a coger valor para hacer algo. Dice que viene una persona muy, muy estable contigo, es de más de 50, también es una persona leal, pero te están haciendo daño, Tauro. Dice que llega algo, haciendo, o tú vas a hacer propuesta o alguien te hace a ti, de compraventa, de amor, de casa, vienen propuestas, distintas propuestas. Y también posiblemente lo que tú tengas sea un muerto oscuro contigo, ¿oíste? Así que tratas de quitarte. También dice que como que estás intranquilo, intranquila, porque tú estás esperando a alguien que sabe que no va a venir. Dice que hay papeles legales. También hay como una traición, si tú, tal vez tú en una relación que tuvieron anteriormente, te traicionaron. Dice que vas a hacer un retiro espiritual, estás pensando en negocio, estás pensando en ascender. Y posiblemente quieras una persona al lado tuyo cuando estés con ese negocio. Dice que vas a tener una conversación bien calmada. Pero algo va a venir rápido para ti o tú vas a ir rápido a donde está alguien. Ha habido llanto, ha habido conflicto, ha habido peleas, ha habido posiblemente hasta la policía en ellos. Aquí hay un amor muy bonito, pero hay mucha frialdad en lo que es ese amor. Aquí sale como que alguien está alguien casado o casada está en la vida de ustedes. Vamos a ver. Dice también, dice también que
Que puedes hacer logros, conquistas, vienen buenas noticias, tienes muchos sueños, pero todos en el aire. También dice que ha habido peleas bien fuertes, que hay como que te has desilusionado de muchas cosas, de posible de tu matrimonio, posible de familia. Hay desilusión, cantidad en ti o en tu trabajo. Aquí vienen sueños e ilusiones, pero todavía no se te van a dar. Y sale como que has luchado mucho para olvidar a alguien o para tener algo. Viene la justicia divina, dice, puede haber una pelea y bastante fuerte. También dice que viene un nuevo comienzo con mucha pasión. Algo se acaba o algo se acabó. Dice que ha habido acontecimientos muy grandes para ti, cambios. Dice que estás guardando dinero, es lo mejor que puedes hacer. Ajá. También dice que viene como abundancia para ti, ¿oíste? También viene una manifestación de posiblemente viene de un nuevo inicio que hay acá. Viene también que te vas a enamorar o estás enamorada, pero hay un alejamiento. Hay un alejamiento que no se están viendo hoy por hoy. También dice que hay mucha deprimición, no puedes dormir. Te preocupa algo grandemente. Dice que vas a hacer un viaje posiblemente de placer posible, o un viaje para ver a tu familia o para ir en conquista de algo. También puede ser un traslado de casa también. Dice, no te sacrifiques más. Y tú vas a protestar por algo que te van a hacer o que te están haciendo hoy por hoy. Va a venir transformación, va a venir una pérdida. También dice que viene como que estás atrapado o atrapada a algo, a una relación, a una casa, a un trabajo, a una familia, algo que tiene atado o atada. Como que no puedes zafarte, ¿va? De ese problema. Y tienes que tener cuidado con la policía también, con los problemas, con las peleas. Viene como una relación estable y duradera. Dice que te está preocupando algo. Hay una persona mayor de 30 años que te está haciendo daño. También posible te quieras casar o alguien se case contigo, te encuentres una persona casada. ¡Mua! Dice que dentro de 4 días, 4 semanas, 4 meses va a pasar algo en tu vida. También dice que tu vida está como desanivelada, está desequilibrada. Vamos a ir para los Tauro, pero casados. Vamos a ver cómo están los Tauros en lo que es su salud. ¿Cómo están los Tauros en su salud? Parece que perdió a alguien los Tauros. Tuvieron una pérdida. Pues
Bueno, imagínate. Aquí todo es nacer y morir. Fíjate, tienes que adaptarte a eso, corazón. Dice que posiblemente lleven de que ella o él quiere que como que le pongan flores o algo así. Vamos a ver. Tauro, pero casado. Su salud. ¿Cómo está? Parece que has ido donde está un sacerdote o algo así. Y posiblemente recibas dinero de algo. Viene mensaje para ti. Cuidado con los robos porque te van a robar. Dice que vas a tener una conversación posiblemente en familia. Con una muchacha, con una persona. También dice que vas a viajar. Y también vas a tener como un encuentro con alguien. Y vas a festejar también. Vaya. También dice que tiene como mucho. Estás enfadado. O enfadada por algo. Puede ser que llegues hasta la policía un problema que tú tengas. Estás esperando a alguien. Que dice acá que posiblemente sea un amante o algo así. Vas a tener suerte. Dice que si quieres una casa la vas a poder tener. Tú eres una persona o alguien es una persona que sigue detrás de ti ahí. Bueno, para mí ahora, hoy por hoy, tu salud está buena. ¿Oí? Lo que puede ser que tenga un poquito como los nervios malos. Sí, más o menos lo que se ve. Y hay veces en los huesos. Y no te levantes tan rápido. Te levantas muy rápido y te pueden dar mareos. Vamos a ver. Tauro pero casado. Dice que discutiste posiblemente con un hijo. Dice que estás solo o sola. También dice que tienes que hacer un retiro espiritual para pensar qué es lo que tú vas a hacer al respecto a tu vida. Dice que hay una persona que es muy dominante, que quiere que se haga su voluntad. También posible si hayas roto algo. Si hayas roto algo posiblemente en la relación, en familia, en el trabajo. Va a haber cambios, ¿oíste? En el trabajo, en tu vida. Dice que estás guardando dinero. Lo mejor que puedes hacer. Y posible tengas una fiesta en familia, ¿no? Tauro, casado. Bueno, aquí sale que vas a tener que hacer una toma de decisiones entre dos personas. Hay una persona que te cuenta el dinero de entrada, de salida. Aquí hay una persona que es el signo de Leo, de más de 50 años, está en tu vida. Dice que posible haya un negocio y tú te asocies a alguien. O alguien venga a asociarse a ti también.
También no te vas a sacrificar por más nadie. Dice que viene una conversación bien tranquila. Viene de desenvolvimiento. Pero hay mucha frialdad en lo que es la relación que tú tienes. Aunque le has pedido a las 11.000 vírgenes, pero yo creo que esa persona está enamorada de otra persona. Dice, como tú coges fotos de una persona y también quieres irte de donde tú vives, te encuentras muy solo, hay desilusión de algo. Hay lamentación. También dice que estaba oyendo ahí, me parece que alguien se había caído, ¿no? Ajá. También viene éxito, dice que hay lamentación, arrepentimiento. También tu vida está en un desbalance, pero vienen del futuro, vienen propuestas para ti, no sé si es de trabajo, de amor. Hoy por hoy estás sufriendo mucho tú. Dice que vienen conquistas, vienen éxito, vienen buenas noticias, no tomen las decisiones rápido, lee los papeles que vas a firmar. Dice que tienes deseo de estar con una persona. Viene iré desenvolvimiento. O esa persona te va a dar iré desenvolvimiento. Parece. Aquí hay miedo. También dice que hay alguien que te quiere dominar. Alguien que te está mandando que hagas lo que esa persona quiere. Dice aquí que tienes como sentimientos ocultos por alguien. Y estás pensando mucho. Dice que has llorado, has tenido muchos conflictos, también peleas, desacuerdos. Hay como sentimientos ocultos. Y están hablando mucho de ti, pero lo que es y lo que no es. Están inventando más de la cuenta. Se va a saber una verdad, ¿oíste? Está esa persona ahí y es una mujer de más de 30 años. Posiblemente o tú te vayas de la relación o tu pareja se vaya. Hay como alguien que se retira. Sí, aquí te están haciendo daño. Alguien viene rápido para tu vida. Va a venir rápido para tu vida. O va a venir un mensaje, va a venir algo a tu vida. Pero rápido. Dice la justicia divina que te va a ayudar a componer un poco tu vida. Porque aquí Vaya. viene, vaya, aquí viene un amor muy bonito. Y también ha habido traición en tu relación. Sí. O tú o tu pareja está traicionándote hoy por hoy. Sí, y el hombre es casado con el que está. También dice que como ella hizo algo o él hizo algo que a ti no te gustó, ya sea hembra o mujer o varón. Aquí ha habido muchos celos. Tú has pedido ayuda a personas, ¿no? Y ellos te han ayudado posiblemente a curas y eso. Y sale acá como que te vas a ir de ahí porque ya ahí o no sientes nada o no tienes desenvolvimiento de ningún tipo. Ahora vamos a ver el presente de los tacos.
para los presentes. Al presente. ¿Qué está pasando contigo, Tauro? Dice que no juegues tanto, ¿eh? Tauro, en este año 2022, ¿qué viene para ti? Vaya. Vaya. Bueno, vas a hacer algo nuevo. No sé si vas a empezar una relación nueva, una casa nueva, un lugar nuevo. Dice que tienes mucha intensidad por algo. Viene, mira, viene tu éxito. También dice que la conclusión de tus problemas se van a acabar si todo queda en tus manos. Acaba de arreglar tu vida. Que la tienes muy, muy, muy demasiado desequilibrada. Vamos a ver. Ajá, dice que tu mente está pensando lo tuyo y los demás, lo de los demás también. Te vas a sentir muy bien en un momento determinado, pero dice acá que tienes mucho valor para cualquier cosa que te pongan. O tienes mucho valor para enfrentarte a algo o a alguien. Dice también que todas aquellas personas que te han hecho daño van a pagarlo, lo van a pagar. Nada más tienes que vivir para ver. También dice que debes de ir a un psiquiatra o a un psicólogo, a alguien así. Cuando tú vayas a hacer algo, siempre oye a tu voz interior, a tu intuición, ¿oíste? No vayas por la tremenda. También dice que tú vas a empezar de nuevo, ¿oíste? Posiblemente con pareja y todo. Vas a empezar tu vida de nuevo. Esa vida posiblemente nueva venga armonía para ti. Aunque tienes apego por el pasado, pero tú estás esperando hace mucho tiempo algo y has tenido la paciencia del mundo para ver una nueva visión de alguien. Dice que o tú vas a salir adelante en lo que es en todo, completamente. También hay personas que están muy agotadas o agotados de tanto trabajar, de tanto ocuparte de Esperancita, de Curanita, de quien sea. Ocúpate por ti, corazón. Mira, viene un amor muy lindo para ti. Y ese amor viene rompiendo por ahí para acá. Viene rompiendo todo lo que le pongan adelante. Dice que suelte todo aquello que te hace daño. Porque hoy por hoy tienes una soledad atroz. Dice que te haces proyecciones con una persona. Te acuerdas mucho de alguien. A quien tú quisiste posible. Aquí o tú vas a hacer una aventura o vas a salir al campo a distraerte también. Dice que te quieras tú, que te ames tú, que te cuides tú. Vienen cambios muy grandes, ¿oíste? Pero tú tienes una angustia muy grande también, ¿oíste? Una angustia que te está matando. Si esa angustia es por algo que tienes que hacer, acaba de hacerlo, corazón. Para que no te mortifique tanto. No te mortifique porque en definitiva, si es algo que le vas a decir a alguien, bueno, acaba de decírselo ya, para que esa persona o tú estés más tranquilo. Me parece que eres tú.
Él tiene que estar más tranquilo o más tranquila. Dice que has tenido unos sueños bien malos para ti. Bastante. Y tienes sueños muy bonitos también con una persona que tú quieres o que quisiste. Posible. O que estás queriendo hoy por hoy. Pero aquí dice que tienes que irte de un lugar. Tienes que irte de un lugar para poder salir adelante. Te veo ahí viviendo ahí en un lugar donde no tienes que estar. Estás sufriendo mucho ahí en ese lugar. Ya la curación de tus problemas viene. Viene en abundancia. Viene éxito. Vienen cosas muy bonitas para ti, Tauro. Sepárate de todo eso que te ha hecho llorar, que te ha hecho sufrir muchísimo. Algo. Sácalo de tu vida, por favor. También dice que te deje fluir. Déjate fluir, ¿para qué? Para que puedas sacarte esa culpa que tienes. Tienes una culpa en tu cabeza que te atormenta mucho. Aquí hay mucha gente que te hablan, pero la mayoría te quiere por interés. O para que le resuelvas algo o porque necesita de ti para algo. Pero aquí no hay cariño verdadero de verdad, no. Vamos a ver el futuro. Es que no se ha suscrito, que se suscriba, que me regale su like, que compartan y que toquen la campanita para que lleguen las notificaciones. Y gracias. Vamos ahora a ver el futuro. Vamos a ver en el futuro qué pasa con los Tauro. ¿Qué va a pasar en el futuro con los Tauro? Dice que seas tú mismo, porque Dios te hizo así, oíste, que seas muy natural. Amma, dice que eres atractivo, adorable, tanto como por dentro como por fuera. Eres una persona de libro abierto, vaya. Dice también que vas a tener comunicaciones sanas en relaciones de personales. La comunicación clara y efectiva y los diálogos de corazón a corazón te ayudan a comprender y a ser comprendido. Que te permitas a ti mismo sentir todas tus emociones. Dice ese espectro completo de tus emociones que te envían y mensajes y consejos importantes que te mandan tus muertos, tus guías, tu Jesús, Dios, yo no sé quién en lo que ustedes creen. O si es en los muertos, son los muertos también. Dice que te centras en lo positivo. Y estás dispuesto a recibir ayuda, lo cual te ha abierto las puertas de la abundancia, tanto en forma de apoyo como en forma de oportunidades que te han llegado. Bueno, aquí sale que sí, que te van a llegar oportunidades también a ti para el futuro. Y se puede liberarte de un patrón negativo, dice recurrentes razonables, dice que para que te permita conocer la lección y la bendición que dicha situación te ofrece. Y dice que Dios, los ángeles, los muertos, te cuidan y te protegen físicamente, emocionalmente y enérgicamente. Así que estás como si tuviera un escudo alrededor tuyo, ¿me entiendes? Así que no hay problema con los en el futuro. Vas a curarte, oíste, emocionalmente. Dice que tu corazón está preparado para curarse de las
experiencias pasadas. Vaya, mi vida, vaya. Vaya. Si tú estás dispuesto o dispuesta a dedicar tu tiempo y tu energía a los cuidados terapéuticos. Ya, papi, déjame trabajar, mi vida. Vamos a ver. Vamos ahora para los más de 50 años. Vamos a ver. Dice que vas a tener que hacer una toma de decisiones. Y tienes propósito con alguien, o alguien tiene propósito por ti, contigo. Vamos a ver. O estás enamorado, dice que estás vigilando a alguien, o enamorada. También dice que tiene un nuevo comienzo con una persona que tiene un buen corazón. Dice que estás como en un desequilibrio. Pero yo creo que esta persona te va a equilibrar totalmente tu vida. Y viene alguien del futuro bien rápido para ti. Alguien te va a regañar porque hiciste algo malo. O tú vas a regañar a alguien porque algo hizo. También dice que has llorado mucho, te has tenido mucho pleito. Mucha discusión con personas que tú quieres. Has trabajado mucho para olvidar a alguien. Pero aquí no puedes conseguir. Aquí está la justicia divina que te va a ayudar. Y también está que tienes que coger la mano derecha o la izquierda. No puedes quedarte con las dos. O los dos. También dice que trabajas mucho en tu relación, que vuelva a salir, que estás guardando dinero. Dice que no cargue más algo que no es tuyo. Dice que se va a romper o ya se rompió algo. Posiblemente haya habido acontecimientos y cambios en tu vida. Dice también que vienen papeles legales a tu vida. Y va a tener una conversación bien, bien suave, bien tranquila, de amor, pero de un amor de alma gemela, no cualquier amor, ¿oíste? Y viene rápido, no se va a demorar. Posiblemente te cases con esa persona. Ajá, aquí sale como que... Dale, como que quieres poner un negocio y lo vas a poner. Sí. Quieres poner un negocio y también, o quieres agrandar un negocio posible. Dice también que te critican mucho, ya sea tu familia o tu trabajo, tus amigos. Hay mucho arrepentimiento de algo. Dice que viene éxito. También dice que hay sentimientos guardados. También dice que se va a saber una verdad. Y posiblemente estés deprimido, deprimida. Posiblemente con angustia, preocupado, preocupada. Se va a saber una verdad. Muy importante. Viene abundancia para ti. Pero aquí sale también... el daño que te tienen hecho o te están haciendo ya. Sabe que viene un nuevo comienzo, sabe que estás desilusionado, desilusionada de algo, pero viene un cambio, una transformación para ti. ¿Oíste? Hay mucho sufrimiento en los Tauros,
hay mucho sufrimiento. Dice que vienen cosas buenas para ti. Posiblemente venga algo del pasado. Vienen mensajes, vienen noticias. Posiblemente del pasado regrese algo. Aquí viene como una pelea y viene también propuestas del pasado. O tú vas a hacérselas a alguien del pasado, posible también. Aquí hay como, aquí hubo traiciones. Vamos a hacer ahora las. Vamos a hacer las tres preguntas. Vamos a hacerla, papá Francisco, mi Yemayá, mi Francisca y mi Gitana. Los tres vamos a comunicar, quieren comunicarse con estas personas que están lejos, bien lejos. Tal vez están en otro país, allá en Alaska, allá en eso donde hay mucho frío, hay calor. Vamos a ver. Piensa en la pregunta de los Tauros en general. Para que les respondan a los Tauros en general. Dice que tengas confianza, que tengas confianza que posiblemente tengas confianza que posiblemente como que te estás restableciendo o tú o alguien de tu familia. Y que sea claro, ¿viste? Y positivo lo que es. ¿Quién viene a hablar contigo o el problema que te aqueja? Va a ser claro y va a ser positivo. Ahora, vamos a ver la segunda. Tauro, ¿qué pregunta tienes? Dice, no hay razón para preocuparte. Dice, no te preocupes, que todo se va a resolver en unos meses, corazón. Y ahora la tercera pregunta. Dice que seas positivo. Que si hay alguien que se está restableciendo de alguna enfermedad, sí se va a curar. Y también que seas claro, los papeles, todo claro. Y tengas confianza en ti mismo o en ti misma. Va a venir algo mejor para tu vida, ¿oíste? Algo mucho mejor. Y es en un futuro muy cercano y en un compromiso para ti. Vamos ahora a hacer la de los. La de amor. Vamos a ver, Tauro. Ahí. Tauro en el amor. Tauro general. ¿Qué viene para el amor? ¿Qué viene Tauro para el amor? Bueno, dice que tus sentimientos son reales y vale la pena explorarlo. La otra pregunta. ¡Ah, caramba!
Dice, relación de vidas pasadas. Ustedes se han conocido antes. Y asuntos familiares. Bien. Su vida amorosa se beneficia al perdonar a tus padres. Y ahora lo otro. La otra pregunta y ya. Dice, viene boda. Esta situación involucra el matrimonio. ¡Wow! Eso para ustedes. Dios los bendiga y bendiciones. Cuídense mucho.